Continuamos en la Hora Ciudadana y Constitucionalista, hoy en el ciclo de los grandes temas, de los grandes retos nacionales, en el foro permanente sobre el 96 aniversario de la Constitución Nacional, rumbo al centenario con la promotoría de derechos humanos, la participación de Lucio Velázquez, el Águila, invitando a todo el país para que los que quieran participar en la promoción del conocimiento, difusión y defensa de los derechos humanos, en unos momentos va a ser el comentario de esta promotoría. Pero antes de ello vamos a darle la palabra, así nos lo pidieron, ¿verdad? Sí. Al doctor Donaciano Contreras Palacios, físico, que nos va a hablar sobre la física de plasmas, ¿verdad?, dentro de la reforma energética, o que debería de contemplarse en esa reforma energética, y luego el mago planetario sobre hacia una nueva educación de la humanidad. Sí. Está también con nosotros don Cristian, si gusta saludar, Cristian, por favor. Sí. Buenas tardes, Cristian Martínez Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, así que el cardenista y López Obradorista. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia. Bueno, ya todos los demás, el compañero no se ha presentado. ¿Quién eres? Un delegado mío en Central Abastos. ¿Tu nombre? Sí. Buenas tardes, soy Diego. Diego. Bienvenido, Diego, y... Armando García. Armando. ¿Qué pasó, Armando? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte. Un licenciado, parte del equipo de los derechos humanos de nuestra organización. Muy bien, sí. Pues si gustan sentarse, Armando, adelante para que des tu participación. Adelante con Donaciano Contreras Palacios, con el físico, sobre este tema de la reforma energética. Bueno, antes de abordar la reforma energética, teníamos de hablar que para poder tener todo esto en consenso y no había necesidad de hacer andar haciendo todas estas cosas. Por favor, a la cámara. Andar haciendo estas cosas. El gran problema fundamental que yo centro de la reforma energética es que nuestro país, nuestro gobierno, no ha tenido desde cierta época gobernantes. Lo han asaltado por orden histórico, militares, políticos, tecnócratas, advenedizos, oportunistas, arribistas, logreros, aves de paso, aves de rapiña, que han cargado con lo que pueden, sin recato alguno y sin ninguna conciencia del deber cumplido, exhibiendo a este pueblo como limosnero internacional, subastador de la más ínfima categoría, debido a una incontrolable rapacidad de Estado, ya que los gobernantes bien nacidos no se dan en macetas democráticas, republicanas, electorales, partidistas, dictatoriales y oligárquicas. Conclusión, si tuviéramos gobernantes bien nacidos, pues no andaríamos en estos problemas, defendiéndonos de ellos, porque una de las cosas fundamentales es que hay que tener una educación, una formación interior profunda de una gran ética y estatura moral, porque si esto lo tuviéramos, no tendríamos que ni siquiera tener Comisión de Derechos Humanos o andar haciendo foros de esta naturaleza, nos pondríamos a trabajar codo con ellos, pero por desgracia tenemos que andarnos defendiendo de todo, gobernantes de todo tipo de inventando organismos, haciendo leyes que, por cierto, en nuestro país se
se ha dicho muy formalmente que nuestro país es un país de leyes, pero sin justicia y razón, por lo cual hay que capotearlas por todos lados. Y, digamos, y esto conduce a una frase que he encontrado muy hermosa de Einstein. Dos, voy a citar. Solamente hay dos cosas que me impresionan: la belleza del universo y la estupidez humana. La otra, por cada puerta que abre la ciencia, en el conocimiento siempre se encuentra a Dios. Si tuviéramos esa cosmovisión de hablar de Dios y sus valores, otro mundo nos cantaría. Y en este terreno de cosas, pues hemos estado, no nada más un servidor, sino varios conscientes de esto, de abrir conocimiento de la ciencia de Dios y sus valores. Pues nos hemos intentado abrir una facultad de teología en nuestra UNAM. Nos hemos topado con obstáculos de tipo económico, algunos de tipo ideológico o filosófico, aunque algunos funcionarios afirman que ya no hay este tipo de obstáculos, sino el problema es económico, que otros dicen que sí, que porque violamos el Estado de Derecho imperante en México, artículo 3, artículo 24, 130 y los que se puedan derivar de ellos. Y por unos dicen que para poder entrar a la teología, no nada más a nuestra UNAM, sino a nuestras universidades públicas, se tiene que reformar en forma sustancial muchos articulados de la Constitución. Ahí se los dejo a su consideración. Hay que hablar de Dios y sus valores, porque Benedicto XVI, cuando visitó México, una de las cosas que dijo, dice: las sociedades se han metido en esta espiral de violencia porque ha habido una terca y sistemática y rotunda negativa de hablar de Dios y sus valores. Ahí se los dejo a su consideración. Gracias. Le agradecemos al físico fundador de APIMAC, uno de los fundadores, su participación, y a continuación, antes de darle la intervención a Lucio Velázquez, que nos va a hablar sobre la promotoría de los derechos humanos, presidente del Frente Nacional de Líderes del Transporte de la República Mexicana y Derechos Humanos Asociación Civil, para un mensaje que no podemos dejar de escuchar, de recibir, de nuestro gran dirigente, nuestro gran amigo, nuestro gran compañero, Cristóbal Gustavo, de la Red de Arte Planetario, ¿verdad? Entonces, si gusta, por favor, hacer la aproximación de la cámara para que, así como con nuestro gran fundador de la Interdisciplinaria de México, don Anciano Contreras Palacios, reciba la atención correspondiente en este mensaje muy importante, pudiéramos decir, en otra dimensión, ¿verdad? Bueno, es que estamos entrando ya en otra dimensión, ¿verdad? En un tiempo diferente. Lucio, en otra dimensión, aquí vienen toda una diversidad de temas y de personajes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves, Cristian? Bueno, pues adelante en lo que llega la aproximación, ¿verdad? Pues bien, se ha hablado de la reforma de la educación y yo pregunto, ¿cuál reforma? Porque en la educación directamente no hay ninguna modificación y, como señalaba yo en participaciones anteriores, el 21 de diciembre se señaló que se iba a acabar una etapa evolutiva y iba a empezar una nueva etapa para una nueva humanidad. Entonces, una nueva humanidad se necesita una nueva educación, y esa nueva educación, yo estoy viendo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero todos nuestros gobernantes
la saben, pero no la quieren implementar, porque esta es una educación de mucha profundidad que nuestros abuelos, los mayas, nos dejaron escritas en piedra. ¿Para qué? Pues para que podamos buscar la armonía y podamos viajar en el universo sin necesidad de los de las naves de hoja de lata que tenemos a la vista. Tenemos que la educación que se está implementando está incluyendo mucho la tecnología cibernética, pero el calentamiento global va a llegar el momento en que todo eso se va a alcanzar a destruir y vamos a acabar en la más completa ignorancia. O sea, viene una post-tecnología. O sea, que la tecnología va a llegar a su término para empezar una nueva etapa, pero con una nueva educación que inclusive ya está funcionando en otros países, porque el señor José Argüelles, que estuvo visitando a nivel internacional muchos países, y ya están ocupando nuestro conocimiento que los mayas nos dejaron escritos en piedra. Es algo en apariencia muy simple, muy sencillo, pero tiene una profundidad que precisamente la cultura maya lo dejó escrito de tal manera que no se puede profundizar como estamos acostumbrados. Debe ser una manera de trabajar esta nueva educación, pero como si fuera el principio de un nuevo ser, y ese nuevo ser es el que está naciendo de nosotros mismos. Esa nueva humanidad se está manifestando dentro de nosotros mismos, porque yo he estado señalando que no somos el cuerpo, somos una energía cósmica que vive dentro del cuerpo. Y entonces, si el calentamiento global nos está alimentando y las erupciones de los volcanes a nivel internacional están mandando energía de la Tierra, todo eso se está combinando y es lo que estamos respirando. Y eso es lo que está acelerando a toda la humanidad. Entonces necesitamos tomar en cuenta esto, no precisamente por mi persona, sino porque nuestros abuelos que sabían que el futuro ya se hizo presente y necesitamos estar pendientes cómo podemos integrarnos a esta nueva educación. Ya hay muchísima información en nuestros medios de comunicación, sí, pero no hay una enseñanza, no hay una enseñanza para que nuestros estudiantes, nuestros hijos puedan entender cómo se va a manejar todo este conocimiento. En el internet hay gran cantidad de información, pero no hay quien la transmita. Ya hay mucha gente preparándose, sí, pero hay un rechazo completamente de parte de todas las autoridades, o porque no la entienden o porque no quieren que se manifieste. Es todo con lo que quiero participar. Gracias. Después de haber escuchado a nuestros compañeros Donaciano, el físico Donaciano, y el experto en educación, ¿en qué más? En ciencia a nivel cósmico. Ciencia a nivel cósmico, en fin, a Cristóbal Gustavo Leal. Leal Rodríguez. Rodríguez, sí. El mago planetario. Sí. Le vamos a dar la intervención a
Lucio Velázquez, el famoso Águila, sí, quien nos va a hablar sobre el Frente Nacional de Líderes y de Derechos Humanos, Asociación Civil. ¿Qué hace el Frente? ¿Qué mensaje tiene? ¿Qué invitación bueno, para todo el auditorio? Bueno, pues tienen ustedes... su mensaje de optimismo también. Sí, claro. Tienen ustedes... bueno, yo aquí en el Canal Patrio he participado dando superación personal los sábados a la 1:00 p.m, todos los sábados, y hoy damos el inicio a un programa de derechos humanos en el cual el Canal Patrio tendrá un programa de derechos humanos. Me están diciendo ahorita que serán todos los jueves a las 10:30 a.m, pero conforme se vaya formando bien el programa, tendremos otro horario, tendremos invitados. Desde el día de hoy está inaugurando aquí con mi amigo, mi compañero en Central de Abastos, el primer delegado. Claro que tenemos más delegados en el país, en colonias, en muchos lugares, pero como no teníamos tan asegurado el programa, el horario, el permiso, pues se está empezando hoy, pero se está empezando, como dicen por ahí, con el pie derecho, porque pues venimos con mucho amor, con mucho ímpetu, con mucha decisión, con mucho carácter, a defender los derechos humanos de todo aquel que sea débil, de aquel que en el camino se le comete una injusticia. Y claro, como todo programa y como todo conductor, tiene su estilo, tiene su forma de hablar, su forma de conducir, su forma de decir las cosas. Pues yo, en mis programas, siempre hablaré de una nota periodística, de algo trascendental del día de ese día, ¿verdad? Hoy estoy aquí, voy a mostrar una foto de un caso que a mí me lo veo muy interesante, tocante a los derechos humanos, porque es del niño este de Tabasco que le tiraron sus dulces, que se llama Feliciano Díaz Díaz y que se le conoció a todos como Manuelito. Yo, como defensor de los derechos humanos, tiré una hojita de publicidad que hice hay unas 1,000 hojitas y las distribuí en el Distrito Federal y en Central Abastos, donde yo ejerzo, donde soy un representante de comerciantes, de transportistas y empresarios, y manifestando mi inconformidad de cómo se trató al niño, que se le tiró sus dulces, y pues después el gobierno perredista le prometió dar una beca y cosas así, y después empezaron entre dimes y diretes y que ya no le iban a dar nada y que que porque el niño vivía en Chiapas y el que le prometió vivía en Tabasco. Pero qué bueno que, pues digo, no tuvimos que intervenir como derechos humanos, y qué bueno que le dan ya su beca al niño y le dan lo que le prometieron. Pues eso es bueno, digo, porque pues los grupos de la izquierda, si están en la izquierda y defienden los derechos humanos de la gente, pues se les debe de cumplir en algo que prometen, ¿no? Porque ese es el secreto de la estabilidad, de la paz social, que se les cumpla a la gente. Cumpliéndole a la gente, pues, digo, yo soy un representante y yo donde quiera que ando, pues ando con mi cabeza en alto, pues lo que he prometido lo he tratado de cumplir y lo he cumplido, y por eso no tengo problemas. Entonces, yo pienso que defender los derechos humanos de la gente es muy importante. En el segundo punto, pues no nomás tendremos un delegado, tendremos delegados en todo el país, en todas las colonias, en todos los lugares. Todo aquel que quiera ser un delegado, pues venga aquí a Kansas 125, Colonia Nápoles. Está el Metrobús Nápoles aquí cerca. Estamos sobre el eje 5, a 4 cuadras pasando Insurgentes.
Aquí es el canal Patrio, están invitados para que sean delegados, para que nos representen en colonias, en ciudades, en muchos lugares. Aquí está nuestro representante jurídico, es parte del... Sí, pero no le gusta entrar en este caso. Él es parte del equipo jurídico, él es nuestro representante, el señor abogado Román Díaz, ganador de un premio en 1989. 90. Digo, es un honor, y digo, tal vez a algunos les va a parecer un poco mal, porque se lo dio Salinas de Gortari. Y ya ve que pues Salinas de Gortari, pues digo, no era cualquier persona, ¿no? Entonces, al darle un reconocimiento es porque, la verdad, él siempre ha sido un defensor de los derechos humanos a gran nivel. Intervino en la película Inocente o Culpable, está ahora con la protesta de la reforma petrolera. Es un luchador social, es un luchador que se le reconoce por sus luchas a nivel desde Quintana Roo a Baja California, ya que él ha viajado por todo el país y ahora sí, como quien dice, en sus videos, en sus entrevistas, en sus reuniones, yo he participado en algunas que hemos viajado a la República Mexicana donde lo reciben miles de gentes, o sea, les soy honesto, ha habido lugares donde nos reciben 20, 30 gentes en un convivio, en un lugar pequeño, como en lugares grandes, como por ejemplo, aquí ha estado en el programa el señor, el marido de Celia Torres, ha estado el líder Fernando Sánchez, ha estado el licenciado que aglutina a más de 50,000 abogados, ha estado el otro compañero Oscar Juárez Cárdenas, que aglutinan cientos y miles de gentes en el país. Y pues nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos, o sea, hemos viajado a muchos lugares, a las cárceles, a ayudar a gente, ahora sí, como dicen por ahí, pagándonos y no pagándonos, porque pues a veces nosotros no perseguimos, sí, nosotros no perseguimos lo económico, nosotros, nuestra bandera es ayudar a la gente en defensa de los derechos humanos. Aquí también está otro compañero que también le gusta eso y también participa en este tipo de actividades, también como abogado. Está otro compañero, digo porque... Laura Galicia. Laura Galicia. Lidia Vera. O sea que estamos aquí en varios personajes que nos gusta defender a los derechos humanos y que pues a veces protestamos. El licenciado Armando Gómez Mota, el mismo Roberto Villaseñor. Señor. Que por cierto, pues los invitamos para el próximo viernes. Para el próximo viernes. A las 10 de la mañana, en el auditorio Luis Donaldo Colosio, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, va a haber un foro sobre participación ciudadana democrática. Están todos invitados. El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva va a dar una... ¿No está coordinando este foro? ¿Qué te parece? Muy hablando muy bien de nuestros abogados, ¿verdad? Sí, o sea, mire, parece nada... es muy importante que en lugar de, por ejemplo, andar rompiendo vidrios, prendiendo fuegos, rompiendo tarjetas, aventando piedras, pues todo lo discutamos en un foro, en un política, en un estado de derecho, en un estado de negociación, en un estado de ver los derechos de cada quien, porque lo que se trata es de defender los derechos humanos. Este programa se va a tratar de eso y se va a tratar de que todo aquel que quiera ser un delegado en una colonia, en una ciudad, en su lugar de trabajo, si quiere ser un delegado puede venir aquí, lo vuelvo a repetir, es Kansas 125, Colonia. Bueno, mejor que primero se comuniquen porque bueno, luego no estamos. Ah, bueno, tiene ¿verdad? Razón. Tiene ya razón. Se les da la. Entonces, la cita se ponga tu teléfono. Ajá. Y el mío, si gusta. Pongan atención a los números telefónicos que se van a dar. Mientras vayan buscando pluma y papel, vamos en unos 5 minutos. Daremos los teléfonos.
Estaremos con ustedes todos los jueves. ¿Qué día va a ser? Jueves a las 10:30. Ajá. Y ya a partir de la próxima semana, todos los sábados. Ah, okay. A la 1:30. A la 1:30 está bien, entonces, todos los sábados. Perdón, que empezamos a las 2:30 lo del Foro de Derechos Humanos. A las para 2:30. En la primera hora dar pauta. ¿Cómo lo hicimos ahora? Está bien. Y aprovechamos para invitar ahí a todos, para que participen también con la promoción de la Constitución, porque estamos en el rumbo al centenario, Lucio. Bueno. ¿Qué te parece? Todo bien, pues. Promotoría de Derechos Humanos y de la Constitución. Diego. Sí. ¿Dónde vives tú, Diego? ¿En qué colonia? Fíjate. Pues va a ser nuestro representante allá. Pantitlán, sí. Ahí va a ser nuestro primer delegado. O sea, hay más. Ya tenemos muchos. Bueno, ya tenemos muchos, pero... Primero de los mil, de la segunda, de, sí, bueno. Del inicio de este programa, ¿no? Del día de hoy, y otros aquí si quieren ser delegados, pues es también nomás que lo digan y serán nuestros delegados en otros lados. O sea, pues es promoción y defensa de los derechos humanos. Sí, 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 o sea que todo aquel que tenga un problema de derechos humanos, lo invitamos al canal para que venga a ver en qué le podemos echar la mano y trataremos de ayudarlo, de que salga adelante de su problema. O sea, claro, lo tenemos que analizar porque también hay veces que pues también lo engañan a uno y pues no puede uno ayudar por ejemplo, hay gente como ahora que se ve medio duro, que te anden tirando piedras, que anden agarrándose a trancazos y todo eso. No, nosotros buscamos defender al débil, aquel que se comete una injusticia, aquel que le pisan sus derechos humanos. Pues ese sí lo defenderemos a capa y espada. Pues digo, a veces arriesga uno la libertad y hasta la vida por andar en esto, pero pues ahora sí, como quien dice, la vida es un riesgo y todo tiene riesgo. Entonces, pues nosotros ya estamos arriba de este camión circulando y estaremos ayudando a la gente en sus derechos humanos. Ese es mi mensaje. ¿Qué mensaje de optimismo? El mensaje de optimismo, de superación personal, que... Como todos los, cada vez que puedo, intervengo, pues ahora mi mensaje de optimismo es que... Por favor, aproximación. Mi plática de optimismo el día de hoy es que, pues digo, me voy a ver un poco mal, pero pues México está avanzando hacia adelante, estamos avanzando con rumbo, tenemos una meta de un plazo... que son creo 126 días que México va a despegar y esperemos que pues se cumpla, ¿no? Y haya paz y haya tranquilidad y pues protestemos, pero pues no en plan de guerra, sino como en otros países que ya ven Brasil o ya ven otros países donde está habiendo desestabilidad, como en Siria, en otras partes del mundo. No, aquí protestemos, pero trabajando, echándole ganas. O sea, por ahí un amigo me dijo, oye, Águila, ya dile a Peña Nieto que suelte el dinero. Le dije, mira, él no tiene la culpa que tú seas flojo y que no estudies. O sea, los preparados, los estudiosos, siempre saldrán adelante. Y los que no estudian, pues siempre, siempre estarán quejándose. Entonces, la idea es que sigamos en un plan de trabajo, bien, en armonía, y que todos estén en sus casas en paz, con una certidumbre que va a haber empleo, que va a haber trabajo, que va a haber armonía. Y pues ese es mi mensaje, ¿no? O sea, tal vez me veo mal por estar hablando de esa manera, pero pues yo veo que el presidente Peña Nieto está haciendo lo correcto, está haciendo su lucha, está buscando dinero, está buscando armonía, está buscando que haya paz en este país, y pues digo, lo que se ve, pues no se niega. Entonces, estamos en paz y espero que estas manifestaciones, estos momentos, pues tiene la gente derecho a protestar y a inconformarse, pero no está bien que los jóvenes entren a la violencia. No estoy de acuerdo en eso. Ese es mi mensaje. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Cristóbal, pues, Donaciano? El señor está hablando de derechos humanos, y un porcentaje de la población está dándose cuenta que el señor Peña Nieto está violando los derechos humanos, y aquí el señor que está defendiendo los derechos humanos le da la razón al señor Peña Nieto. Es una incongruencia, con todo respeto.
Bien. Don Anciano, ¿algún comentario? Pues, donde siempre en este país no ha habido gobernantes. O sea, llegan a, como aves de rapiña, a tratar de avanzar todo lo que pueden. Y pasa el sexenio, quedamos millonarios a cada sexenio, y viene otro sexenio más millonarios. Y se benefician los más allegados. Por ejemplo, tenemos la plutocracia de Carlos Slim, que fue muy allegado a Salinas de Gortari. Pues, para vergüenza nuestra, es el millonario número uno en todo el mundo. Y seguimos el mismo. Muchas gracias. Querido auditorio, de esta manera estamos terminando esta hora ciudadana y constitucionalista, con el gran gusto, la gratitud a ustedes por la deferencia de su preferencia. Queda entonces, a partir de hoy, instituido esta promotoría, sí, de derechos humanos para todos los que gusten participar. ¿Y el teléfono? ¿A qué teléfono? Es el 55 27 69 09 55. 55 27 69 09 55. Pues muchas gracias, y hasta el jueves a las 10:30 de la mañana aquí nuevamente con su servidor Román Díaz Vázquez, transmitiendo en vivo y directo desde la capital de la República Mexicana, agradeciéndole a todos su presencia, al famoso mago planetario, al físico Don Anciano, a todos, a Lucio Velázquez, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Román Díaz Vázquez. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.